Durante bastante tiempo he tenido la oportunidad de probar un dispositivo que llamaba mucho mi atención y a veces el tiempo no daba abasto para poder apreciarlo como se debe. Agradezco mucho la confianza, pero sobre todo la paciencia de iFi al prestarme este equipo. Y de igual forma agradezco en gran manera la espera que todos ustedes hicieron para por fin tener el video del iFi 10D Diablo. Meses atrás hice el unboxing, bastantes meses atrás de hecho. Es una experiencia sumamente agradable y equiparable a lo que representa este grandioso equipo. Si gustan verlo, lo dejaré en la esquina de aquí arriba, para que observen todo lo que tiene, desde lo básico, así como unos extras que dejan en claro en qué lugar se encuentra este equipo. Ya he hecho reseñas de gadgets de esta marca, iFi, y he mostrado un gusto particular por la firma que tienen. Sí, hay un evidente color que expresan y que es muy fácil identificar, agradable para muchos y para otros que buscan fidelidad. Tal vez no tanto, pero es que en gustos podemos tener una gran variedad de opiniones. Creo que el diablo se encuentra en término medio para quienes se encuentren justamente en esta disyuntiva, o sonido coloreado o sonido fiel. Y cuando digo término medio, solo me refiero a esto, pues en calidad sonora levanta un punto bastante elevado, no solo por arriba de otros dispositivos de la marca, sino de muchas otras más. Agradeciendo nuevamente a iFi por la confianza que me han tenido en mi persona y al canal, pues desde los inicios de que tiene ese canal en esta plataforma. Dejaré links directos de su página oficial en la descripción de este video, así como sus redes y por supuesto información directa del 10D Diablo para que puedan estar, pues vaya, enterado en caso de estar interesado. Vaya, conocer un poco más de él. Claro, sugiero enormemente ver el video primero para conocer aquellos puntos que te hagan pensar si es o no para ti. Es un equipo bastante fascinante de inicio a fin. Pero toma en cuenta que es una inversión sustancialmente grande y su uso, si bien es en cierta forma versátil, tampoco lo consideraría para todos los casos, y ya sabrán por qué. Comenzando por su diseño, en una tonalidad roja que lo hace ver como un Ferrari. Precioso acabado, muy reluciente, dimensiones que lo harían considerar pues un equipo grande, sí, para algo completamente portátil, pero a mi parecer adecuado para considerarlo portable si tomamos en cuenta la enorme potencia que llega a ofrecer, por lo que resultaría muy práctico si no quieres que debes de preocuparte por tener un armatoste gigante que de cualquier forma te ayudará a mover la mayor parte de auriculares over-ear en el mercado. En su parte inferior cuenta con unas pequeñas patitas y para esto es para adecuarse fijamente a la superficie donde los coloques. Los bordes laterales son lisos, redondeados, para que al momento de que lo transportes pues tengas un adecuado tacto. En la parte trasera contamos con puerto de carga USB-C, ya que es un equipo que cuenta con batería interna de litio de 4800 mAh. Muy buena duración, aunque dependerá también del tipo de archivo de música que estés procesando, así como también el nivel de potencia que llegues a implementar. Encontramos un LED el cual nos va a indicar el porcentaje de batería que el equipo tiene o en caso de cargarlo pues va a parpadear acorde al nivel de energía que lo estás obteniendo. La carga completa la vamos a obtener en menos de 8 horas, aunque la infografía de iFi menciona que en 12 horas en caso de usar un cargador de 5 volts 2 amperes, o bien si usas el iPower que incluye ya, la carga será de menos de 6 horas. También encontramos aquí un puerto USB-A para la transferencia de datos de tu equipo de cómputo a altavoz amplificador con el cable que incluye iFi para tal fin, el famoso cable azul. Tenemos salida 4.4 que actúa como line out en caso que quieras utilizarlo como preamplificador y conectarlo a otros equipos de iFi mediante cable 4.4 a 4.4, como por ejemplo el Zenkan, o bien a otro amplificador mediante 4.4 a XLR. En mi caso, por ejemplo, logro conectarlo a mi topping A90, seleccionando la salida con una especie de interruptor, pues ahí puedo elegir si quiero que el sonido se obtenga a través de salida RCA o bien XLR, ya que el Diablo pues, no cuenta con salida RCA, pero con salida 4.4 lineout es excelente. Una vez eligiendo el sonido codificado con el Diablo, pues puede pasar al topping A90, en este caso para hacer esa dupla. Pero insisto, por sí solo, el Diablo cuenta con una jugosa cantidad de amplificación para tratarse de un equipo portable. Si bien iFi pues ya incluye un cable para este fin en el Diablo, dentro de su empaquetado, pues también viene otro de cobre con recubrimiento de plata. Precioso y poderoso cable con una construcción sublime y extensión bastante buena. Por último, pues dentro del extremo izquierdo, en la parte trasera, pues vamos a contar con salida óptica, en la que también iFi incluye un adaptador Toslink para tal fin, para que podamos utilizar dicha salida. En la parte frontal del equipo vamos a contar con un knob o una perilla de volumen, esta es análoga, que al mismo tiempo funge como una especie de interruptor de encendido y apagado. Giras en sentido de las manecillas del reloj y vas a sentir como una especie de clic, bueno, primero una resistencia, después un clic y se va a encender.
Además que el LED de al lado pues obviamente te avisará si es que ya encendió. Sí, igual a otros productos HiFi, el encenderlo pues llega a notar cierto desbalance de canales, escuchándolos primero dentro del lado derecho y después del auricular del lado izquierdo, solo que en este caso apenas es notorio incluso en in-ears, ya que la sensación llega a ser muy rápido, la transición llega a ser rápida, así que en ese punto no te preocupes, ya no tienes dicho desbalance. El deslizamiento que tiene ese knob es muy, pero muy, muy, muy suave. Como mencioné, contamos con un LED el cual no solamente te dirá si el DAC Amp está encendido o apagado, sino como es costumbre, cambiará el color dependiendo de la tasa de muestreo o el bitrate del archivo que esté codificando. Que por supuesto, uno de sus atractivos es el procesamiento MQA con desdoblamiento completo. Incluso diferencia si se trata de un MQA Studio o no. Pero para fines realistas, no hay diferencias sonoras. Si el MQA está procesado y da LED verde, azul o magenta, ya que esto no involucra una mayor calidad sonora. Punto importante, al igual que el Micro iDSD Signature, último dispositivo de HiFi de que hablamos en el canal, aquí tienes que elegir o procesar MQA o DSD 512, ya que un firmware solo te dejará una sola opción. Si optas por el primero, solo vas a poder procesar DSD 128. No te preocupes que dichos cambios son reversibles al desinstalar e instalar la versión a la que quieras cambiar, así que no, no son cambios permanentes. Ahora, en el extremo izquierdo vamos a contar con la salida de 6.3 milímetros o profesional, donde HiFi también incluye un adaptador para este mismo fin para que cualquier auricular con salida de 3.5 pueda ser usado con este mismo. Al lado contamos con salida 4.4 milímetros balanceada para que utilices auriculares con tal conexión. La diferencia estará en el nivel de voltaje que entrega y por lo tanto va a tener mayor potencia, esperada obviamente en la salida balanceada, llegando hasta 4.980 milivatios a 32 ohms, lo cual es bastante potente para el tamaño del equipo y es mayor la potencia al Micro iDSD Signature. Dicha potencia la obtendremos al mover el siguiente interruptor de tres pasos, eco, normal y turbo, que como mencioné tendremos mayor poder de amplificación en turbo, pero también tenemos mayor consumo de energía y por lo tanto el rendimiento de la batería va a ser menor. El modo eco lo sugiero para in-ears ya que el diablo aquí resulta un poco más amigable o noble con tales auriculares, comparado con los otros pasos. Normal. Y también escuchamos un pequeño clic para in-ears un poco más exigentes y over-ears, pues relativamente fáciles de mover, y turbo para audífonos over-ear más demandantes, o en el caso, por ejemplo, del Team Hi-Fi P2. ¿Amplificará un Susvara? No, para nada. Pero como dije en un video pasado, tales bestias difíciles de amplificar son una minoría comparada con el resto de audífonos que existen. El diablo puede mover la mayor parte de auriculares. Para ser una opción portable, es excelente. Ahora, vamos respecto al sonido que existe aquí, algo bastante peculiar y creo que es el punto que podemos poner varias cosas en la balanza. Como mencioné dentro del inicio, sí, existe un sonido con color, clásico de HiFi, pero aquí se nota menos esa intromisión para que por un lado el fanático empedernido de HiFi no extrañe ese sabor, pero también para que el usuario que no quiere ese carácter bastante coloreado esté muy a gusto. Es decir, está en un término medio muy bien realizado. La calidad sonora es fascinante, muy destacada, existe un sonido muy refinado y proporciona un adecuado cuerpo para aquellos auriculares que podrían necesitarlo, pero no le da un extra desagradable para audífonos que de por sí ya resultan melosos. Resulta ser un sonido orgánico, pero muy bien pulido y trabajado. No hay una sensación empalagosa o dulzona, es amena solamente, es disfrutable por lo refinado que se presenta. ¿Quieres algo neutral, casi estéril, que te muestre un sonido crudo? Dirige tu atención hacia otro lado. Si bien creo que es uno de los dispositivos HiFi más cercanos a la neutralidad, no logra poner el pie al 100% en este aspecto. Y esto no es malo si es que no estás buscando tal carácter. Si llegas a notar dentro de ese aspecto un salto, una calidad sonora incluso mayor que el Micro iDSD Signature. Y aquí lo importante es que las comparativas no van a parar por obvias razones a lo largo de todo este video, porque por ello es que menciono algunas características pueden ser un punto de inflexión, ya sea para uno, ya sea para otro. Pero hablando de calidad sonora, sí existe una mejora del diablo al Micro iDSD Signature. Probando auriculares in-ear como KZ ZX o Sax, Fio FH7, Shure S12, Team Hi-Fi P2, Audacy LSD2, les quita bastante ese sentido metálico. Hacen un excelente match también con mi Saka GK712 Pro. Que hablando de charlas que tengo pendientes desde hace eones, esa es una de ellas. En fin,
Probándolo con otros auriculares que resultan cálidos, pues no les agrega una calidez o cuerpo extra para notarse oscuros o un tanto velados o faltos de detalle. Incluso es todo lo contrario, respeta y expresa aún más los matices que los auriculares de este perfil que pueden llegar a tener. Da un buen empuje en las zonas que lo requieran, redondea muy bien el sonido, incluyendo en frecuencias altas, y lo hace muy ameno de escuchar. Solo imagina la escucha de disfrute más agradable que has podido experimentar, pero elévalo a un nivel mayor. En una analogía, es como ver una pantalla de muy alta resolución con matices que no solamente son vívidos, sino que además te permite ver con lujo de detalle el contraste que tiene una imagen con otra. Luces y sombras bien representadas, sumamente atractivo a la vista. Y eso que ya viste pantallas con muy buen color, buen detalle y buen contraste. Bien, con eso quiero dar a entender que hace buen match con los auriculares que puedas tener dentro de tu colección, del perfil que sean. Respeta adecuadamente el rango dinámico que pueda ofrecer y creo que aquí es el punto diferencial. Si son audífonos que tienen un buen desempeño en este rubro, con una canción que también respete este aspecto, vas a notar que el diablo no va a limitar su participación, al contrario. Repito, creo que es la principal diferencia que existe contra otros productos Hi-Fi o incluso con otras marcas. Es lo que lo hace destacar de su calidad sonora por encima de otras. En otros, pues sí, tu cadena de sonido es adecuada, pues sería un buen resultado, pero aquí hay una mejor expresión en este sentido. El rango dinámico está bien expresado en este aspecto, lo respeta bien, no lo realza de forma irreal, pero sí llega a respetarlo adecuadamente y lo llega a enaltecer adecuadamente. Pero ahora, puntos de suma importancia para comentar. Si eres más de in-ear, si estos llegan a ser muy sensibles, no te recomendaría el diablo. No porque haga un buen trabajo, sí lo llega a ser, pero hay un escenario en particular. Me explico. Si bien comenté que en modo eco, perdón, resulta noble con esta clase de audífonos, se nota todavía que es un equipo sumamente potente al grado de irrumpir el fondo oscuro que tal vez podríamos lograr en over-ears más demandantes. Ligero, pero perceptible. Existe cierto hiss, incluso aun con el uso del iPower. Algunos se podrán preguntar, bueno, ¿quién usaría al diablo? Pero con esta clase de audífonos, ¿quién lo usaría? Pero es que aquí estamos contemplando la mayor parte de los escenarios y los casos. Notamos una ausencia que, si bien no es en extremo relevante o importante, creo que sí ayudaría a distinguir la atención al usuario que tiene esta clase de audífonos y que en este equipo no contamos, obviamente, con un interruptor de Eye Match, como por ejemplo si lo vemos en el i10D Signature. Por lo que considero que ese equipo puede resultar más un todoterreno tanto para in-ears como para over-ears. Menos potencia que el diablo, sí, pero de igual forma mueve la mayor parte de auriculares que existen y el tamaño de ambos es muy similar. Diablo destaca más en calidad sonora, pero creo que es importante tomar esto en cuenta. Para aquel usuario que no quiera comprar más y más y más adaptadores, creo que el i10D podría ser una mejor opción. Ahora, en over-ears, como mencioné, hace un excelente trabajo. Con mis AKG K712 Pro, da una sinergia sumamente exquisita al dar un mayor impulso en sus dinámicas, pero conservando la naturaleza casi analítica de ese audífono. Si eres más de over-ears, pero de todas formas no quieres preocuparte por tener un aparato tan grande de escritorio, el diablo puede ser para ti. Tiene la ventaja que incluye un case de transporte con muy buen espacio para protegerlo y llevarlo junto con sus accesorios básicos a la oficina, al lugar de trabajo que tengas, y para nada estaría sacrificando calidad sonora por su portabilidad. Por otro lado, su autonomía es destacada aún incluso en modo turbo. Si hablo de mis Odyssey LCD2, pues les da una tremenda expresión en sus dinámicas, con buen empuje en las zonas donde debería de haberlo. Disfruto la cantidad de detalle que me hace tener esta clase de audífonos, y sobre todo este audífono en particular, pero además, el refinamiento en el que se llega a expresar es notorio. Solo he tenido una experiencia mayor en calidad sonora y se trata precisamente de otro dispositivo al que hice unboxing casi al mismo tiempo que el Diablo. Solo espero no demorar en realizar su respectivo video. Bien, sobre el costo del i10D Diablo es alrededor de $1,500 o 30 mil pesos mexicanos con el distribuidor oficial de Hi-Fi aquí en México. Considero que estamos hablando de una suma de dinero considerablemente alta. Para mí, tanto calidad sonora, portabilidad y prestaciones lo hace un equipo todo en uno. Pero no es lo mismo mencionar que puede ser versátil para los escenarios que todos los usuarios pueden tener. Lo recomiendo para quien tenga o para quien quiera una tremenda calidad sonora en un dispositivo que no solo es un DAC, sino también es un amplificador, con bastante potencia para dar, pero quien no quiera un equipo tan grande, aún para un uso de escritorio. Por otro lado,
Tratándose de amplificación, hay algunos amplificadores de bastante menor precio que pueden tener mejor rendimiento y los puedes conectar a un DAC más barato. Sí, la calidad sonora está muy atrás respecto al Diablo, pero pues tendrás un combo adecuado y no estarás buscando gastarte una pasta en ello. Si pongo por ejemplo a mi propio Topping A90, aún teniendo una mayor amplificación resulta más limpio incluso con in-ears gracias a tener un mejor control de voltaje. Pero recuerden, ese Topping solamente es un amplificador, aquí tenemos todo en uno. Creo que estos puntos son para ponerlos en la balanza y ya dependerá de lo que el usuario esté buscando. ¿Lo recomiendo? Sí, completamente. A mi parecer vale cada centavo que involucra la inversión del tener el i10D Diablo. Pero esa es mi opinión solamente. De adquirirlo o no dependerá del gusto que tengas y por supuesto de tu presupuesto. Aquí el ejemplo sería como comprar un Ferrari. ¿Tienes el dinero? Adelante. Ve por él. La experiencia va más allá de solamente el lujo que te puede dar, va más allá de eso. ¿Quieres algo más discreto? Pues ve por un auto menos ostentoso. Al final de cuentas, ambos tienen el mismo propósito, aunque obviamente con una experiencia de usuario distinta. Comparado a otros productos de Hi-Fi, sí, pues el Diablo está muy muy por arriba de ellos. Tal vez no lo compararía con su gama high-end, pero sí, dentro de los equipos portables que ya hemos visto, realmente hace un muy buen trabajo. Ahora, ¿hay mejores equipos dentro de este rango de precio? Sí, claro que sí, los hay. Y en su momento hablaré de ellos en el canal. Este es un mundo sumamente diverso con una gran cantidad de elementos. Y claro, las compañías pueden ofrecer buenas especificaciones para mantenerse vivas en la competencia que llega a ser muy reñida. Pero sobre todo también para adaptarse a la gran cantidad de usuarios que llegan a existir hoy en día. Creo que es importante poder mencionar esto. ¿Por qué? Si bien considero que es un equipo excelente y llega a hacer cosas impresionantemente bien, aquí también va a depender de esto. Y esto, pues incluso como lo he dicho en otras situaciones o en otros comentarios, no se trata de decir es lo nuevo, cómpralo inmediatamente, sino hay algo bueno, sí, tienes la capacidad de poder hacerlo, tienes el poder adquisitivo para hacerlo, hazlo, sin pensarlo. Pero si no, no, hay cosas que pueden resultarte una buena experiencia sin necesidad de gastar tanto. Bien amigos, pues eso es todo por ese video, agradezco mucho su apoyo y sus comentarios. No olviden seguirme en Instagram, el link está dentro de la descripción de este video. Gracias, gracias por sus comentarios, gracias por su apoyo y sobre todo gracias a Hi-Fi nuevamente por ese equipo. Cuídense mucho por favor y nos vemos en el próximo video.